Kamisaki Kuyaka, Kamisaki Hilata, Aruntasinyani Mayakutimpi, Sartasanyani, Yampuchuimampi, Suma Amuyumpi, Kamisaki Kuyaka, Mayakutimpi, Hayaltasinyani, Hichirun Kasina, Hilata, Kamisaki, Nanakao, Mayakutimpi, Utkawitokero por Aniparakta Taipi, Wakichawitokatpacha. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, gracias por acompañarnos a través de la comunidad de la vida. Hemos comenzado con esta alegría, por supuesto, de Anata, carnavales, Anata en nuestras comunidades. Ya se viene una de las actividades con mucha esencia como es Anata Andino en Oruro. Vamos a estar hablando de este tema, el Hilata Porfirio Yucra ya nos está esperando. Vamos a tener un contacto vía Zoom con él, así que nos va a dar detalles de este evento tan importante. Así que, Hilatas Cuyacas, los invitamos a que nos puedan acompañar en esta jornada a través de nuestro Taipi. No se olvide, estamos en las redes sociales. Comenzamos el Taipi. Hayali. Que esta maquinaria pesada estaría ingresando a estos sectores. Existe una gran cantidad de actividades mineras dentro de las áreas protegidas. Tras la denuncia de comunidades indígenas que alertaron sobre la presencia de decenas de mineros cooperativistas con maquinaria pesada a punto de ingresar al centro del Parque Madidi, la directora de monitoreo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, identificó a 8 empresas mineras dedicadas a la explotación de oro en las orillas del río Tuichi, en la población de Apolo. Tenemos iniciadas a 8 que se han podido identificar, ¿no? Estaríamos hablando de cooperativas mineras de Apolo, Rosario Tuichi, Apolo, Santiago, Azariamas, una de ellas, y otras que no las conocemos porque, como bien lo digo, han prohibido y restringido el ingreso a nuestros guardaparques para poder tener estos datos de manera precisa. En los últimos años, las actividades mineras relacionadas a la explotación del oro en áreas protegidas se incrementaron de manera alarmante. Ambientalistas advirtieron sobre la magnitud del impacto ambiental que puede ocasionar estas operaciones. Sin lugar a dudas, se daña, se afecta el curso del río y toda la vida que depende de este curso de agua. La deforestación que conlleva a veces la remoción de estas zonas es otro impacto importante sobre la biodiversidad. Y una de las cosas que más nos preocupa es el uso del mercurio, y la contaminación por metilmercurio es muy preocupante. Lamentablemente, la falta de políticas de desarrollo sin afectar el medio ambiente obliga a los pobladores en esas regiones a incursionar en la actividad minera, y que en muchos casos son usados por los cooperativistas para acceder a las concesiones de tierras. La necesidad de las personas a veces hace que tengan que recurrir a estos ingresos más rápidos para poder satisfacer algunas necesidades básicas que deberían ser muchas de ellas atendidas por el Estado y no son atendidas, ¿no? Hacen creer a los comunarios que van a tener cierto beneficio, pero llegado el momento y viendo la realidad es que las comunidades siguen pobres ahí y los únicos que se hacen ricos son ciertas actividades que indican dar algún beneficio a las comunidades. Otra de las falencias que es aprovechada por los cooperativistas mineros es la falta de control y fiscalización en cuanto a los estudios de impacto ambiental. La mayoría no cumple con este requisito y las instituciones llamadas a verificar el cumplimiento de los mismos no hacen nada. Imagínate que la licencia ambiental la tiene que pagar la propia empresa, que es la que va a realizar la actividad. Ese ya es un problema. No se cumple la normativa ambiental. Y como en este caso, seguramente hay muchos otros más, en el caso de la minería hay muchos, no existen los estudios ambientales necesarios ni las licencias ambientales correspondientes, y menos aún su control. Entonces, en ese entendido, una de nuestras políticas de gestión es de que se van a priorizar todos los temas de servicios básicos y proyectos productivos dentro de estas comunidades, porque tenemos comunidades que viven dentro de estas áreas protegidas, que necesitan hacer el aprovechamiento de los recursos, pero de manera sostenible. Ante este evidente daño al medio ambiente, consideramos que es urgente que instituciones como la AHAM, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua asuman acciones concretas respecto a la problemática que afecta a estas regiones en el país. Definitivamente ahí la AHAM está incumpliendo en sus funciones al no controlar estas actividades, incluso muchas de ellas con denuncias. La otra, en términos ambientales, que es uno de los temas que más nos preocupa,
es el Ministerio de Medio Ambiente. No hay tanto la gobernación, hay una dirección departamental en las gobernaciones como el Ministerio de Medio Ambiente, deben procurar que el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las actividades mineras. Todas las instancias competentes, municipio de Apolo, gobernación, ministerios de medio ambiente, ministerio de minería, la AHAM, para que cada uno tome las acciones conforme a sus competencias y atribuciones que son establecidas en la normativa.